En un ratito nada más eso. Antes, lo prometido, y tiene que ver con escuchar el trabajo que se hace en la radioescuela, pero con contenido informativo, no es que están hablando de aleatorio de cualquier tema. En este caso, le pusieron la locución y la realización, edición, dos estudiantes de la escuela, Joaquina Menéndez en la locución, Sebastián Shinka en la edición de audio, para reportar a Farco lo que sucede en la educación en Chubut. Quiere decir, reportar a un noticiero nacional, federal, lo que sucede con el tema de la educación acá en nuestra provincia, que es muchas veces en los medios tradicionales grandes y nacionales ignorado, omitido, muchas veces no, digo, casi siempre, salvo alguna excepción puntual, casi siempre es un tema que no tiene lugar, ¿no? Y estamos viendo 4 o 5 horas el accidente que hubo en tal o cual arteria porteña o bonaerense, en vez de prestar atención a otros medios que enfocan otras agendas, como propone el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lo impresionante es el empuje que tiene, porque este noticiero de Farco se reproduce en todas las radios comunitarias del país asociadas. Entonces, lo que pasa en Chubut tiene un alcance realmente federal, por más que no salga en TN, en C5N o en Crónica TV, ¿no? Entonces, tiene una difusión lo que pasa en Chubut mucho más federal y nacional que lo que realmente parece. Ese es nuestro aporte, digo, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, reportar sobre lo que sucede acá en la provincia. En este caso le ponen voz Joaquina y edición Sebastián, dale. Vamos ahora a Chubut, porque allí la explosión de una caldera en una escuela volvió a poner en evidencia la crisis educativa en la provincia. Nos informan Joaquina Menéndez y Sebastián Shinka desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn. Reporte desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Se profundiza la crisis educativa en Chubut. Explotó la caldera de una escuela y una ex ministra irá a juicio por malversar fondos para reparar escuelas. En la ciudad costera de Camarones explotó la caldera de la escuela primaria número 16. Una mamá resultó herida con quemaduras leves. Así lo contó Malena Paskov, del gremio docente ATECH. Esto pasó ayer. Lo que sí sabemos es que, bueno, hubo una madre que sufrió quemadura. Por sí. Lo que sabemos, esta señora está en su casa, así que han sido, no soy don médico, pero han sido quemaduras leves. Lo que sí hicieron fue cortar el gas, pero las clases continuaron normalmente durante el día. Y es lo único que sabemos. Sí, lo que sucede en ese lugar es que son 3 escuelas que comparten el mismo predio. En este caso son la escuela primaria, que es la 16, 473, que es de nivel inicial, y 721, que es del nivel secundario. Esta escuela, nosotros hicimos un relevamiento a principio de año, se fue a visitar la escuela en febrero, y lo que sucedía también en este lugar era que había pérdida de gas. Es una de las tantas escuelas que nosotros presentamos informes al ministerio, presentamos informes a infraestructura, a obras públicas, con un listado de estas y un montón de escuelas más que se había hecho el relevamiento. No hubo respuestas de esas notas que se presentaron. Este hecho se suma a otros tantos ocurridos en escuelas con problemas edilicios. En este caso se da en el marco de una investigación por defraudación al Estado provincial. La ex ministra Graciela Cibudosa, actual diputada, irá a juicio oral por sobreprecio y direccionamiento de presupuesto para reparar escuelas. La Namuncurá habló con el fiscal de caso, Omar Rodríguez. Esta modalidad, este modus operandi a escuelas de la comarca, escuelas de Madryn muy afectadas, ¿podría ser? Podría ser, sí, eventualmente sí, y eso siempre va a ser materia de una investigación, pero tiene que surgir a partir de alguna denuncia o alguna noticia que me llegue a mí y yo como fiscal empiece a investigar. Por supuesto que nada se descarta, y sobre todo en este tipo de circunstancias puede haber hechos de esas características y pueden ser investigados, sí. En caso de que avance y que la condenen y que consideren que la pena es razonable, la pretensión del fiscal, en este caso lo que yo pedí, 3 años y medio, sí, una vez que quede firme la condena, y si se mantiene así, digamos, el cumplimiento es, efectivo cumplimiento, es privada de la libertad, sí. La educación en Chubut al borde de una tragedia aún peor.
reportó Joaquina Menéndez, de Radio Escuela Lana Muncurá, de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Ahí estaba Joaquina en la locución, Sebastián Ginca en la edición, estudiantes de la Escuela 1737 que reportaron para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En un ratito lo subimos a las redes sociales. Bisagra. La otra agenda.